Una disculpa por el inicio que habíamos tenido, no era lo que teníamos pensado, ni tampoco de la forma que queríamos arrancar, pero bueno, eso ya le dimos vuelta a la página. Bendito sea Dios, de dos partidos atrás el equipo ha mostrado otra cara, ha mostrado otra forma de jugar al fútbol. Reconocemos y entendemos que hay todavía muchas cosas por mejorar, pero eso partido a partido lo vamos a ir logrando, primero Dios. Nosotros teníamos muy presente que el ritmo era lo que nos faltaba, un poquito también de acoplarnos a los jugadores que vinimos, con la base que se quedó, pero nunca perdimos la cabeza, nunca nos volvimos locos. Sabíamos que esto era cuestión de paciencia, cuestión de partidos, y pues por fortuna y gracias a Dios, en los últimos dos encuentros hemos podido encontrar ese ritmo que el equipo necesita para poder ser protagonista. Nunca perdimos la cabeza, nunca perdimos el enfoque, nunca perdimos a lo que nosotros queremos y apostamos durante el torneo, que es que Xela sea protagonista, que Xela esté ahí en la pelea en lo internacional y en lo nacional. Y pues como te digo, por fortuna hemos podido encontrar nuestro mejor fútbol, porque todavía sabemos y yo siento adentro de mí que podemos dar mucho más. Entonces eso lo vamos a ir encontrando partido a partido, como les repito, y pues esperando en Dios que los resultados y las cosas se nos sigan dando de la mejor manera. No, fíjate que yo estoy muy tranquilo en ese tema. A mí lo que me importa es lo colectivo. A mí lo que me importa es que Xela gane, a mí lo que me importa es que Xela esté ahí en la pelea, que Xela sea protagonista. Porque si me empiezo a enfocar en mí, si me empiezo a enfocar en que yo sea el protagonista en cada partido, el enfoque se va a perder, el enfoque del equipo, los objetivos del equipo, que son los primordiales, como lo dijo el profe Amarini, se pierden. Entonces, yo estoy más enfocado en lo colectivo, obviamente todos en su momento vamos a aportar nuestro granito de arena para el equipo. Yo no me estoy volviendo loco, o sea, simplemente también cuando me toca que asumir el rol de sacrificio, lo voy a asumir. Cuando me toque asumir el rol de asistir, lo voy a hacer, de anotar, voy a anotar. Todos en su momento vamos a aportar nuestro grano de arena, como les repito, para que este barco siga jalando para el mismo lado y vayamos en un mismo objetivo, que es dar pelea en lo internacional y en lo nacional, primeramente Dios. Yo estoy a disposición del cuerpo técnico y del equipo para cuando me necesiten. Yo estoy muy enfocado, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar jugando, porque yo sé que partido a partido voy a ir encontrando mi mejor versión de fútbol. Como les repito, obviamente siempre hay cosas que mejorar, no somos perfectos, no somos tampoco máquinas programadas para siempre hacer lo mismo, estamos buscando la perfección, claro que sí, pero eso lo vamos a ir encontrando trabajo a trabajo, día con día, y esperando que las cosas se den. Pero si me preguntas, yo quiero jugar siempre, yo quiero siempre ver de qué manera aportamos para el equipo, de qué manera podemos ir sumando y aportando nuestro grano de arena para que esto siga de la mejor manera. Sí, claro, mira, yo tenía 7, 6 años de jugar de una forma, y ahora que cambié es totalmente otra que yo conozco también, que no me es extraña, que no me es ajena. Y ahora estoy en ese lapso de volver a acoplarme a la forma del profe Marini. Me he sentido muy bien, muy contento, muy feliz con mis compañeros, con el equipo. Obviamente al principio un poco incómodo, un poco preocupado porque no encontrábamos la forma, no encontrábamos cómo poder encontrar nuestro mejor fútbol. Pero bendito sea Dios, a partir de comunicaciones para acá, el equipo, en lo colectivo, en lo individual, hemos ido encontrando cosas de fútbol que nos han favorecido tanto en lo individual como en lo colectivo, y ahí vamos sumando, ahí vamos aportando cada quien nuestro grano de arena para el equipo, que es lo más importante. Yo me quedo con lo colectivo para mí siempre va a ser lo primordial. Aquí no importa tanto lo individual, sino que todos estemos jalando para el mismo lado, pero me he sentido muy bien y espero seguir sintiéndome así y sumando mucho más para el equipo, primero Dios.